solo te afecta si lo permites. Cuando Mahatma Gandhi estudiaba derecho en Londres, un profesor de apellido Peters le tenía mala voluntad. Pero el alumno Gandhi nunca bajó la cabeza y eran muy comunes sus encuentros. Un día Peters almorzaba en el comedor de la universidad. Gandhi venía con su bandeja y se sentó a su lado. El profesor, muy altanero, le dice: «Estudiante Gandhi, ¿usted no entiende? Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos». Gandhi le contesta: «Esté usted tranquilo, profesor. Yo me voy volando». Y se cambió de mesa. El profesor Peters, lleno de rabia porque entendió que el estudiante le había llamado puerco, decidió vengarse en el próximo examen. Pero el alumno respondió con brillantez a todas las preguntas. Entonces, el profesor le hace la siguiente interpelación: «Gandhi, si usted va caminando por la calle y se encuentra dos bolsas, una de sabiduría y otra de dinero, ¿cuál de las dos se lleva?». Gandhi responde sin titubear: «Claro que el dinero, profesor». El profesor, sonriendo, le dice: «Yo, en su lugar, hubiera agarrado la sabiduría. ¿No le parece?». Gandhi responde: «Cada uno toma lo que no tiene, profesor». El profesor, ya histérico, escribe en la hoja de examen: «Idiota», y se la devuelve al joven. Gandhi toma la hoja y se sienta. Al cabo de unos minutos, se dirige al profesor y le dice: «Profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me puso la nota». Moraleja: si permites que una ofensa te dañe, te dañará. Pero si no lo permites, la ofensa volverá al lugar de donde salió.